Fantasers. Bueno, ya sé que hacía mucho tiempo que no subía ningún vídeo, que he tenido el canal abandonado y mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, que son las que más utilizo, también un poquito abandonadas. Pero bueno, ya estamos de vuelta en este nuevo año. Feliz año 2020, por cierto, a todos. Y quería traeros un vídeo sobre el setup de mi Bullet Journal de 2020, sobre cómo he decidido decorarlo y cómo voy a organizar el mes de enero. Voy a dividirlo en dos partes porque no quiero que el vídeo se haga súper largo porque os va a acabar aburriendo a todos. Así que aquí os voy a dejar una primera parte sobre cómo he organizado la parte general del año sin meter ningún mes, en la que incluyo la portada, que he hecho simplemente un Hello 2020 con el siempre me equivoco al decir el nombre, de Tombow, que es como para hacer lettering, pero de los que tienen la punta chiquitita. Y he hecho un calendario sobre con todos los meses del año, en el que he separado cada mes con colores y he señalado en rojo los días festivos que tenemos aquí en Granada, que es donde yo vivo. Después del calendario del año, he querido hacer un pequeño... Es la primera vez que lo pruebo, que es My Year in Pixel. Pero no sé, me llama la atención, porque si soy capaz de seguir haciendo el Bullet Journal durante todo el año, voy a ver a final de año cómo ha quedado mi calendario en píxeles, bueno, mi año en píxeles, con cuántos colores, si he estado más contenta, más triste, más enfadada, no sé. Me llamó mucho la atención cuando lo vi en Pinterest, y la verdad es que he decidido probarlo, a ver qué tal. Después del Year in Pixel, pensé hacer el meter directamente el mes de enero, pero dije no, voy a meter algo más porque si no va a quedar un poco aburrido, no sé, no estaba convencida del todo, así que decidí meter otra cosa, que fueron los trackers. ¿Qué pasa con los trackers? Pues que nunca estoy 100% confiada de si me van a servir, si los voy a usar, porque es como os digo, nunca he sido, es el segundo año oficial que hago el Bullet Journal y nunca he sido capaz de terminarlo. Siempre, bueno, este año pasado, el del 2019, lo tuve que dejar abandonado por los problemas que ya os contaré más adelante, y ha sido un motivo de fuerza mayor, vaya, pero
También durante el año tampoco lo hacía tan a diario, o sea, no sé. Espero que con este sí me vaya mejor. Así que decidí meter, como estaba diciendo, varios trackers. Uno es el de los cumpleaños, para que no se me olviden, porque últimamente tengo memoria de Dory y se me olvida todo. Y dije, venga, vamos a hacer un calendario, un birthday log con todos los cumpleaños, que yo sepa que me he acordado de toda esa gente a la que tengo presente en mi vida día a día, por así decirlo, de mis mejores amigos, familiares, de mi novio y tal. Luego decidí hacer un weight loss tracker porque la verdad es que me quiero poner en serio con el ejercicio y con mi dieta, porque yo tengo el problema de que tengo, intolerancia a la fructosa y al sorbitol. Entonces hay muchas frutas, muchas verduras y muchas otras comidas que vienen envasadas sin tener nada que ver con la fruta y con la verdura que no puedo tomar. Y lo he pasado muy mal, he estado con muchos dolores de barriga mientras me hacían las pruebas, y ya que lo sé, ya que sé 100% qué es lo que me pasa, quiero tomármelo en serio, y que mejor que empezar el año tomándose en serio una dieta, ¿no? A ver lo que dura. Esto tiene que ser por salud, así que tiene que ser sí o sí. Después del Weight Loss Tracker hice un YouTube Tracker en el que quiero ir contando cuántos seguidores tengo. ¡Ay! Maldita iglesia. Cuántos seguidores voy teniendo, y también en Instagram, que está después. He empezado con 60, aunque ahora mismo tengo 67, creo. Y he terminado 400, porque no sé cómo terminaré el año, pero me gustaría que el canal se diera a conocer y que llegara a tener muchísimos seguidores, porque la verdad es que a mí me encanta compartir todo lo que hago con vosotros, y me gustaría mucho que la gente lo viera y lo conociera y me diera su apoyo siguiéndome o dándole likes al vídeo, ya sabéis, suscribiros. Y en Instagram lo mismo, yo procuro subir al menos casi todos los días una foto. Exceptuando estos meses, que ya os he dicho que por fuerza mayor no he podido. Y el título de Instagram, bueno, el título de YouTube lo hice bastante simple, lo hice como el logo de YouTube, el cuadradito en el que marcaba cada cuántos seguidores se supone que debo de alcanzar, lo hice con el play de YouTube, muy simple. Pero el de Instagram sí me gusta mucho cómo lo he hecho, porque lo he hecho con un degradado, con los rotuladores Tombow o marcadores, como vosotros lo llaméis, un degradado de morado claro, un moradito así más lila, más fucsia, y un morado oscuro. Y luego le he hecho unas sombritas con un delineador negro de Faber-Castell, me parece que es, sí, Faber-Castell de el S, el fino, y unos brillitos con una pluma blanca. Y el simbolito en el que he ido metiendo los seguidores es el icono de Instagram, dibujado en grande. Me ha salido un poco patatero, pero sí, me gusta. Hay que ir aprendiendo poco a poco y mejorando poco a poco. Pues después del Instagram Tracker, hice un saving log, que simplemente para ir calculando cuánto puedo ahorrar, cuánto gasto durante el año. Yo me he puesto, como no tengo unos ingresos fuertes, no tengo trabajo ahora mismo, intentar ahorrar entre 10 y 20 euros a la semana, cosa que me va a costar mucho trabajo, pero mi meta es esa, para que a fin de año, cuando haya terminado, pues tener por lo menos un buen colchón, pues bien sea para irme de vacaciones o para comprar los regalitos de Navidad, o simplemente para comprar más cosas para subir y mejorar el canal. Ya veré según se vaya planteando el año, tanto por dinero como por descanso y demás. ¿Y cómo lo he hecho? Pues simplemente he dibujado como si fuera una mason jar, y la he dividido en 12 meses, he puesto enero, febrero, marzo, abril, así hasta diciembre, hasta abajo,
me ha salido muy mal porque me equivoqué haciendo las líneas, luego cuando, o sea, lo hice el boceto al lápiz, luego cuando lo pasé con el, lo repasé con el delineador, no me encajaba nada, pero bueno, ahí he conseguido meter mis 12 meses y lo he separado con rayitas, en lo que se supone que en cada espacio, o sea, en cada huequecito de cada mes, debo de ir, me gustaría ir poniendo lo que he ahorrado ese mes y lo que he gastado, en plan, pues me he gastado innecesariamente 50 euros en pedir cosas AliExpress o en pedir comida, cosas así. Y al final de año valorarlo y saber lo que tengo que quitar y lo que me ha servido para bien y para mal. Y... ay, me falta el aire, perdonadme, me falta ser, pero es que me pongo muy nerviosa cada vez que tengo que hablar. Y encima de todo, intento hacerlo de forma que me entendáis, porque pues la de iglesia me equivoco mucho, la verdad, y digo cosas que no tienen sentido, así que... no me lo tengáis en cuenta, vosotros tomároslo con humor, igual que yo, pues me río siempre que me equivoco y hago tonterías y nada, pues al final del vídeo dejo un overview sobre esta primera parte del mes del año, en la que repasa todas las páginas y nada más que deciros, simplemente que espero que os haya gustado mucho, que le deis mucho apoyo, que os suscribáis, le deis a like, lo compartáis con vuestros amigos, a los que sepáis que les puede gustar o les puede servir de inspiración. Y nos vemos en el próximo vídeo con la segunda parte de este boletín.